Damos paso a la tercera ponencia del día de hoy, titulada Del Arca de Noé a las Biorregiones, impartida por Fernando Prats, que además ya saben que ha sido el director de todo este tinglado. Fernando Prats es arquitecto urbanista, cuenta con una dilatada trayectoria en los campos del desarrollo local, el medio ambiente, la ordenación territorial, el turismo y el planeamiento de transportes e infraestructuras, así como en el análisis de operaciones urbanísticas, edificación y diseño urbano. Entre otros organismos, pertenece al patronato de la Fundación FUEM, que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental. También pertenece al Foro Transiciones y al Consejo Español para las Buenas Prácticas Urbanas del Programa Hábitat de las Naciones Unidas. Prats ha sido coordinador de la Agenda Local 21 de Calviá, la Estrategia para la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, el Gran Sur Metropolitano de Madrid y el Plan Integral de Playa de Palma. Tiene la palabra Fernando Prats. Gracias. Gracias, Idoia. Es muy difícil tener una intervención después de la intervención de Íñigo. Lo que vamos a hacer es casi poesía, ¿no? Es la única manera de defenderse frente a un planteamiento tan abrumador y tan excepcional. Bueno, yo empezaría por la propia imagen inicial, que tiene que ver con la exposición que ayer nos hablaba José Luis de Después del fin del mundo, ¿no? Y que tiene varias interpretaciones. Yo les propongo una, ¿no? Y que es, hemos conseguido devastar el arca de Noé y los seres vivos buscan otros espacios de supervivencia. Vamos a hablar de esos espacios de supervivencia. Quisiera hacer cuatro consideraciones antes de empezar mi intervención. Primero, que esta es una intervención de un proceso real que está empeñado en encontrar respuestas al quehacer. No voy a hablar tanto de diagnósticos, hablaré de un planteamiento inicial porque creo que merece la pena, pero es el compromiso de poner toda la capacidad que se tiene y la osadía que se es capaz de poner por, digamos, dar respuestas al quehacer. La segunda consideración es que en el centro de mi intervención es, trata de recuperar nuestra relación responsable y de cuidados con el territorio, con un territorio en el cual hay que buscar unos nuevos equilibrios, una nueva simbiosis entre el medio urbano, entre el medio rural y la naturaleza. Hablamos de bioterritorios, es decir, de territorios para la vida, y adelanto que el planteamiento que hacemos es tratar de optimizar las capacidades endógenas de un territorio, no porque creamos que no creemos en las posiciones autárquicas, sino porque creemos que el conjunto de situaciones en las cuales nos vamos a enfrentar, por ejemplo, en términos de que no va a ser posible la logística de larga distancia de forma indiscriminada, eso se va a acabar más bien pronto que tarde, y estamos obligados a replegarnos sobre el territorio de forma inteligente, pero creemos en redes de territorios que optimizan sus condiciones. En tercer lugar, este es un relato el que voy a hacer real. Concretamente es un debate y una propuesta que estamos trabajando sobre el País Vasco y concretamente dentro del País Vasco sobre Álava Central. Afortunadamente no tiene litoral, con lo cual voy a poder, digamos, eludir el órdago que has metido, Íñigo, y que surge en torno a cómo abordar el plan territorial de Álava Central. Bien, como está previsto y como se viene haciendo desde hace mucho tiempo, mediante nuevos procesos de artificialización del territorio, bien poniendo en el centro de todo la defensa de la vida. Y por último, yo diría que lo más novedoso de lo que voy a contar son hacer propuestas trabajando sobre lo necesario, no sobre lo posible, sino sobre lo necesario. Saben ustedes que hay uno de los dramas de nuestros tiempos entre que lo posible y lo necesario. No hay manera de acercar esos dos puntos, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho el esfuerzo y hemos decidido trabajar sobre el concepto de lo necesario.
somos conscientes de que estamos cometiendo una osadía profesional al innovar radicalmente conceptos como los que está diciendo, pero sobre todo yo tengo que aceptar con toda humildad que nunca hemos hecho ese viaje. Nunca hemos hecho el viaje con la metodología que hemos propuesto. Solo tenemos una brújula y yo les voy a contar cómo hemos abordado este tema. Bien, yo voy a hacer mi intervención en torno a cuatro apartados, dicho de alguna manera. El primero, afrontamos un cambio de época. Yo creo que a partir de ahí, si no nos entiende, tiene que ver con el antropoceno, lógicamente. En segundo lugar, este tema ya ha salido, pero yo voy a pasarlo rápido, pero quiero enseñar un par de imágenes que yo creo que explican muchas cosas. En segundo lugar, ponemos encima de la mesa algo que también ha salido y es que necesitamos alumbrar nuevos paradigmas para esas transiciones. Para esas transiciones, en este caso, voy a hablar de territorios. En tercer lugar, vamos a hablar de la transición de la modernidad al antropoceno. Dos visiones sobre un mismo territorio en un momento dado, desde los parámetros de la modernidad, desde los parámetros del antropoceno. Y vamos a hablar, en este caso, del País Vasco, que es donde hemos hecho ese ejercicio. ¿Y por qué Álava, que es una pieza no la más valorada del País Vasco por los propios vascos, es tan importante para el conjunto del País Vasco? Y terminaré con lo que decía de que metodologías innovadoras, con toda, yo diría, la intuición, tendremos que fichar un ingeniero bueno en algún momento. Eso siempre pasa, ¿eh? Cuando uno llega a un punto, las certezas y las que nos dan los ingenieros son fundamentales, pero estamos en un inicio, yo diría, de ese viaje con brújula, pero sin las certezas que nos gustaría tener, ¿no? Yendo a la primera, lo voy a ir poniendo para avisar cuando cambiamos más o menos de tema. Bien, la primera, yo haría una primera consideración, como decía, es que afrontamos un cambio de época que, siendo multidimensional, es decir, es político, es social, es energético, es cultural, etcétera, etcétera, está atravesado por un tema que yo planteaba también en mi presentación, que es el desbordamiento crítico de los ciclos y ecosistemas que no atienen la vida del planeta tal y como lo conocemos. No es que no haya otras vidas, no es que el planeta esté en peligro, digo la vida tal y como la conocemos. Yo voy a pasar rápido, pero he querido mantener exactamente el mismo PowerPoint con el que hemos debatido con la sociedad vasca, digamos, es este. Para ellos, increíblemente, para muchos de ellos este tema no trabajaban con él, trabajan con otros parámetros y con otras prioridades, dicho de alguna manera. Pero, por tanto, no lo voy a explicar, sencillamente está ahí y tiene que ver con todos los gráficos que hemos visto. La aceleración viene de atrás, pero hay un punto a mediados del siglo pasado donde la incidencia, hablo de desbordamiento, lo que quiero recordar, donde la incidencia, la multiplicación de nuestros impactos sobre el planeta y tienen, lo que genera automáticamente es desbordamientos en la capacidad de la biosfera para hacer frente. Quisiera decir que ese desbordamiento tiene, estoy simplificando mucho lógicamente en esta comunicación, pero en primer lugar tiene que ver con incremento de población. No somos conscientes de la velocidad a la que estamos, digamos, creciendo en población en el planeta. Todavía al 2050 vamos a crecer en el 43% de población, échale panquetilla, y llegaremos a los 10.000 millones. Pero eso, siendo importante, no es lo más importante. Lo más importante son las lógicas económicas basadas en el incremento ilimitado de acumulación de capital y de consumo. Ojo, en las economías de mercado y en las economías de Estado. Aquí no hay diferencias de, si queréis, hablamos de capitalismo de mercado, capitalismo de Estado, es igual. Es la lógica económica, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, son parecidas, aunque a partir de un momento determinado no sean comparables. Les voy a enseñar dos diapositivas que a mí me parecen. Este es el escenario tendencial de los límites del crecimiento que elaboró el Club de Roma y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es una parte, es hasta el año 2000.
Y este trabajo de los límites del crecimiento a mí me parece uno de los documentos más importantes del siglo. Fue denostado brutalmente por todos, incluidos los académicos, y hoy se reconoce que su escenario tendencial, que es del cual vamos a hablar, es uno de los que mejor refleja las dinámicas en las que estamos embarcados. Bien, lo que ven ustedes ahí es los escenarios que ellos trabajaban hasta el año 2000 y más o menos, digamos, esa es la conciencia que tenemos de los problemas que vamos a abordar. Por lo tanto, bueno, sí, los recursos naturales, el tema de la contaminación, los alimentos crecen, pero cuando uno ve el escenario completo a partir del 2000, aparece lo que ellos hablaban, el colapso. Es decir, lo que se produce es una discontinuidad. Lo que se produce es una combinación de factores, digamos, que alteran el producto y que el resultado, digamos, es colapso y puede ser dramático si no somos capaces, digamos, de aterrizarlo en mejores condiciones. Fijaros que yo no estoy hablando todavía de cambio climático, estoy hablando de una crisis ecosocial de la cual el cambio climático no es más que una de las piezas, la más inmediata, la más inminente y posiblemente la más preocupante en plazo. Pero tenemos otros procesos en marcha producto de ese desbordamiento. Otra cosa que querría mostrar es decir, la desigualdad. La desigualdad que existe, la precarización, la distribución en términos de renta, en términos de riqueza, pero se manifiesta también dramáticamente en lo que significa la apropiación de márgenes de recursos de supervivencia. Es decir, los recursos de supervivencia en términos, por ejemplo, de emisiones de gases de efecto invernadero son limitados y hay quien se apropia en unas proporciones que significa que a alguien se las estamos quitando. Lo que viene a decir, llama el Plutoceno, es que el 10% de la población más rica, digamos, genera el 50% de las emisiones. Y si se fijan abajo a la derecha, pues lo que viene a decir es que el 50%, digamos, menos rico, menos afortunado de la población, genera el 10%. Es decir, estamos no solamente en un proceso, digamos, de desbordamiento generalizado, sino con grandes desigualdades que tendrá consecuencia, sin duda, en el futuro. Por lo tanto, asistimos a una crisis existencial. Yo dejaría ahí esta primera parte. Pasaría a hablar del tema de los nuevos paradigmas y las transiciones. Lo voy a hacer con algunos instrumentos extrañamente sencillos, pero que son de fácil comunicación. Carlos Montes, en sus magníficas diapositivas que nos presentó el otro día, se refería a ellos. Yo voy a tratar con mayor atención alguna de esas cosas. Yo voy a hablar, les adelanto, de una referencia, de lo que yo entiendo que son cuatro pilares sobre los que trabajar, sobre una gran duda que nos plantea un desafío al cual me referiré, y de cómo todo eso ya está en los movimientos sociales, cómo ya se debate, es decir, no es algo solamente que está en el mundo de los científicos, eso ha conectado. La misma Claire está contando muchas cosas de lo que significa tomar conciencia de lo que está pasando, dicho de alguna manera, ¿no? Muy conocida, es el donut de Raworth, pero que está muy bien, ¿no? Porque ella habla de un espacio seguro y justo para la humanidad, es la parte del donut, el verde claro, y establece que ese espacio seguro y justo para la humanidad debería establecerse con un suelo social y con un techo ambiental. El suelo social ella lo define sobre 11 parámetros que están extraídos de la Agenda 2030 y el techo ambiental lo define a partir de 9, que quedan en 7 porque no tenemos capacidad de limitar, de un trabajo que se realiza hace algunos años y que tiene un reconocimiento muy amplio, que es el de Planetary Boundaries, que es los límites del planeta, las fronteras del planeta, ¿no? Entonces dice, deberíamos de ser capaces de vivir garantizando unas condiciones, digamos, de vida a todo ser humano, ese es el suelo social, pero de hacerlo sin ser capaces de desbordar los límites de la biosfera.
Lo que ella no hace, y es importantísimo, en mi opinión, es darle vueltas a qué hay dentro de ese verde claro, ¿no? Y por ejemplo, pues tendríamos que decir que el derecho ha de cambiar, porque el derecho lo que tiene que decir es tenemos que dar prioridad a la supervivencia en condiciones en las que estamos. Eso ya está pasando. Cuando, por ejemplo, en Madrid se refuerzan los sistemas de reducción del tráfico frente a la contaminación, pues ahí se enfrentan dos tipos de concepción de los derechos. Uno es que dice, yo he comprado mi coche, tengo licencia, y a mí nadie tiene derecho a decir que yo no puedo ir al centro de la ciudad. Eso ha existido, se ha manifestado. Y hay quien dice, mire usted, usted podrá tener ese derecho, pero hay un derecho superior, que es el de la supervivencia, el de la salud, etcétera, etcétera. Eso no es más que un juego de niños con la que se nos viene encima, dicho de alguna manera. El otro tema tendría que ver también con la economía. Es decir, ya no podemos hablar de economías que se miden en términos de PIB. Ya no podemos aceptar tranquilamente que el sistema económico sea un sistema económico de crecimiento ilimitado en un planeta finito que además ha desbordado su capacidad de carga. Y por lo tanto, los parámetros, los paradigmas económicos también han de cambiar. Y estamos hablando, digamos, del bien común, de la supervivencia. Y por lo tanto, eso significa revisar algo que, en mi opinión, excepto muy pocos economistas, nadie ha hecho en el mundo de la economía. Digo, excepto muy pocos economistas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que el otro día me preguntaban, salía en la prensa en Fuerteventura, de qué me parecía la tasa ecológica de que iban a poner, que se iba a poner en este momento en Canarias, ¿no? Y ellos decían, me parece que llega 20 años tarde y es insuficiente. Nosotros cuando hicimos el plan del 91 ya lo intentamos y por supuesto no nos salió, se puso todo el mundo en contra. Era un euro, tampoco era tanto por pernoctación. Porque nosotros en Lanzarote nos dimos cuenta, en Lanzarote llegamos a desclasificar en el año 91 300.000 plazas. Llegamos al límite de lo que las indemnizaciones, a partir de ahí digamos, revertían indemnizaciones que no podíamos sencillamente afrontar. Y nos dimos cuenta, entonces nos dimos cuenta de una cosa y hoy podemos poner en juego, nos dimos cuenta que el urbanismo había llegado a sus límites y tendríamos que hablar, digamos, de las puertas de entrada a la isla. Decimos, puerto y aeropuerto. ¿Por qué no podemos gestionar? Cuando se reconoce que hay un proceso de desbordamiento, ¿por qué no podemos manejar plataformas públicas que deben de estar al servicio del bien común? Y que podemos entrar en debates. No tuvimos la oportunidad, sencillamente, ni de sentarnos a hablar de esos temas. Eran sagrados, no se atendían razones, y yo diría que son, bueno, pues procesos de una rigidez de interpretación de la norma extraordinaria. Pero es que ahora, cuando dice que es de hace 20 años, si a mí me preguntaran ahora, que nadie me lo va a preguntar, diría, yo pondría un filtro a lo que pasa en la isla. Y es, yo no aceptaría ni una sola operación que incrementara el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero. O es que Lanzarote, o es que las islas, o es que Madrid, o es que Barcelona tienen licencia para ir contra los acuerdos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que como muy bien ha dicho Claire, pasan por un 50% de reducción del consumo energético, para con el otro 50%, bien cerca, bien dentro, resolverlo por la vía de las renovables. Luego, fijaros en el verde, claro, y podría poner 20 ejemplos más, es decir, la cantidad de innovación que supone trabajar con este tipo de esquemas, y es un esquema sencillo. Bien, voy a hablar de los cuatro pilares, que me parecen son muy sencillos también. Uno ya lo he repetido, poner en el centro la vida y la dignidad de las personas. Segundo, afrontar que tenemos que hacer transformaciones profundas, tanto en el sentido de la vida y en el de los deseos. Yo creo que el otro día Almudena nos dio una charla fantástica, gracias a Almudena. Sabemos lo difícil que es, pero hay que decirlo, hay que insistir, haces bien. Y en temas más concretos como son la emergencia climática, la energía, la biodiversidad o la alimentación. Son temas que están en el punto de mira en este momento
sometidas a tensiones extrañamente preocupantes. La tercera, que no se suele decir, y es de lo que va esta charla, es la vuelta a los territorios. La vuelta a los territorios, a unos territorios abarcables, a unos territorios que tienen que tener comunidades, a unos territorios que hay que cuidar. Y eso nos acerca un poquito a lo que tú planteabas el otro día, ¿no? Fíjate que no es por tu discurso, sencillamente porque no tenemos remedio. Dicho de alguna manera, las logísticas de larga distancia indiscriminada no se van a poder mantener, no se van a poder mantener, y tendremos que empezar a trabajar en términos de proximidad, como decía, en cooperación, en redes de cooperación de unidades que trabajan. Y esto cada vez, afortunadamente, lo oímos decir más en el mundo científico y profesional. El cuarto tema es que estamos en un ciclo de emergencia y excepción. Es decir, estamos en un ciclo de emergencia y excepción. Han tenido que venir a decirnos los jóvenes. Es un ciclo de emergencia y excepción de carácter urgentísimo en tema del clima, pero el problema es más amplio. El problema es más amplio, es decir, la crisis de la biodiversidad, por ejemplo, es un tema tanto o más grave. Lo que pasa es que no se manifiesta con esa velocidad y con esa contundencia y en los plazos, pero es decir, lo que estamos, vuelvo a decir, es una crisis de desbordamiento. Los propios informes del IPCC hablan de la necesidad de transiciones rápidas y sin precedentes, y eso lo dice un científico y unos informes que deben ser prudentes en sus manifestaciones. Paso a la cuestión que decía sobre la gran duda, la gran dificultad. Voy a otro gráfico, he utilizado el de Raworth porque lo que tiene, es un trabajo de la Universidad de Leeds, muy interesante, que yo creo que me parece que es del año 17, que lo que hace es coger el donus de Raworth y estudiar en 170 países cuál es la situación, ¿no? Entonces, sobre el eje horizontal, lo que tenemos son, es decir, 0, 1, 2, 3, hasta 7, el que está en la línea del 7 quiere decir que no cumple, o sea, que ha desbordado las 7 límites, digamos, de la biosfera, ¿no? Quien está en 1 o en 0 es que no ha desbordado ninguno, ¿no? Y en el eje vertical lo que existe son hasta dónde se ha conseguido progresar en, digamos, en los umbrales de bienestar social. Utilizando los 11, quien está en los 11 tiene una buena posición en los 11 parámetros o indicadores que proceden de la agenda 2030, y cuando uno despliega ese gráfico de dos, lo primero que uno llega a la conclusión es que el espacio de bienestar sostenible está en blanco. Está dramáticamente en blanco. No hay ni un solo país que esté en términos por encima del 7, de llevar al 7, o que, digamos, ha conseguido solo, digamos, desbordar no más allá de 4. Por tanto, y ahí está España, para que nos demos cuenta de dónde estamos, y sin embargo, bueno, esto lo que quiere decir, yo diría que, entre otras cosas, el gran fracaso de los países ricos, el enorme fracaso. Hemos utilizado recursos que hoy vemos que son escasos, hemos utilizado un tiempo que vemos que es escaso para posicionarnos en un gran éxito desde el punto de vista de, digamos, de las condiciones materiales de vida, dejémoslo ahí, y lejísimos de donde deberíamos de estar si hubiéramos sido inteligentes y hubiéramos sido previsores, ¿no? Paso también, bueno, hay que decir que surge la gran pregunta, y el Club de Roma y la propia Universidad de Leeds dicen, yo no tengo muy claro, pero la pregunta sí, ¿son compatibles esos 11 indicadores de bienestar sin desbordar los límites de la biosfera? ¿No tendremos que replantearnos lo que significa los indicadores, el bienestar? ¿No tendremos que ser capaces de acoplar bienestar sin renunciar a él, pero un bienestar que entre dentro, digamos, de los círculos que manejaba Raworth? Es una pregunta muy interesante. Y después, esto está, quería un par de manifestaciones de Francia en este caso, Claire. Es decir, a mí es que el nombre lo traigo porque el nombre me parece fantástico, ¿no? De la Fer du siècle, ¿no? O sea, es decir, la traducción sería el asunto, pero es más que el asunto, ¿no? Es de lo que hay que hablar, es el gran problema del siglo, ¿no? Y es
cuatro organizaciones, me parece que son las que lo han lanzado, y se convierte stop a la inacción, demandemos justicia. Abre un campo que ya yo sabe que nos interesa mucho, a nosotros, digo, en el Foro de Transiciones, que es la justicia de los que todavía no tienen derecho, que en los códigos de derecho no existe y que deberíamos de ser capaces de innovar y de empezar a hablar también, de exigir, como hacen los franceses, demandemos justicia por la que se está, digamos, por la incapacidad de conducir razonablemente lo que puede ser un colapso ecosocial de costes inimaginables para nosotros. La otra, bueno, y es totalmente conocida también, es la frescura y el lenguaje tan directo con que los estudiantes, los jóvenes, se están manifestando en el mundo. Es un proceso que empieza. Y yo solo quiero indicar una cosa que a mí me ha interesado mucho, es decir, ya no hablan de que les ofrezcamos un futuro ilusionante. Lo que quieren es que no les dejemos un futuro desastroso. Y nos hacen responsables de que eso, de lo cual vaya a ser el futuro, ¿no? A mí me parece de una madurez, cuando oigo hablar a Greta de vez en cuando, ¿no? Es decir, de un lenguaje directo y de una exigencia tan legítima, que me parece que es una extraordinaria lección en este momento. Bien, paso a la tercera parte, y ya entramos en el tema de los territorios. El tránsito de la modernidad antropocena en el caso del País Vasco y por qué Álava está central. Bueno, Álava en el País Vasco, bueno, es del País Vasco, eso en fin, no hace falta, pero tienen ustedes sus datos. Adelante una cosa, Álava en el País Vasco es un poco el patito feo. Es decir, no es la Guipúzcoa del caserío y no es la Vizcaya industrial. Entonces la miran, pues, diciendo, bueno, está Álava. Pero nosotros hicimos una lectura. Todo esto que estoy contando lo hicimos una especie de presentación en Vitoria con el establishment vasco. Es decir, ahí estaba gente del gobierno, gente del PNV, gente del Partido Socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Y verán ustedes, yo creo que tuvimos el acierto dimos en el clavo de ponerlos un poquito nerviosos. No mucho, pero un poquito nerviosos, ¿no? Lo cual es muy difícil poner nervioso a un vasco hablando de estos temas, ¿no? Bien, nosotros lo que manejamos fue, dijimos, mire usted, ahí tienen una visión sobre el País Vasco basado en los valores de la modernidad. Y manejamos una serie de colores, verde bueno, amarillo mejorable, rojo insuficiente. En términos, esto no es un trabajo científico, es un sistema de comunicación como otro cualquiera, ¿no? Decimos, pues es que el País Vasco realmente, es un trabajo magnífico, ¿no? En economía, pues la segunda comunidad de España, en PIB por habitante, en bienestar, en paro, tienen el 11%, cuando en España de medio tenemos el 17%, tienen una renta de garantía de ingresos de 650, entre 650 y 959 euros al mes para 65.000 personas, tienen unos ratios de igualdad social mejor que Alemania, Francia o Inglaterra, en igualdad de género, aunque todos apenas aprobamos, ellos aprueban, pero están mejor que Alemania, Francia o Inglaterra, y en términos de transparencia institucional, pues están junto con otras comunidades y otras ciudades al primer nivel de España. Es decir, bueno, entonces va a sacar pecho. Pero cuando les metemos el decir, ¿y el futuro qué? Cuando les decimos, vamos a hablar ahora de los valores del antropoceno, ¿no? Y empezamos a hablar de huella ecológica, de energía, de cambio climático, de biodiversidad, de suelo, de alimentación o de economía circular, el panorama cambia radicalmente. Y entonces el gigante forzudo que sacábamos de cuerpo para arriba, cuando uno le pone los pies, los tiene de barro, ¿no? Bueno, esto, cuando pusimos esta diapositiva y empezamos a explicarla, en la sala se generó un murmullo de inquietud que yo decía, vamos bien.
vamos a hacer, por lo menos a generar, a ver si conseguimos generar la duda de gente que está convencida, es que son muy buenos en lo que han hecho además, ¿no? Son convencidos de que son muy buenos, pero no han entrado todavía en este tipo de reflexión. Y entonces, por ejemplo, la vía ecológica, pues están con 4,66 frente a 1,96 digamos, hectáreas por habitante, es decir, más que una duplicación. En tema de combustibles, siguen con unas tasas de combustibles fósiles del 78%. En temas de dependencia energética, del 93%. En términos de emisiones de gases, bueno, el principal producto que exporta el País Vasco son emisiones de gases de efecto invernadero. Lo cual es, bueno, es el envés de la, es la otra cara de la moneda, ¿no? En términos de la vulnerabilidad, Íñigo podría decirlo, pero desde luego el litoral es alta, a pesar de que tiene mucha costa alta y por lo tanto resiste muy bien, pero en ciertos sistemas naturales es muy delicado. La biodiversidad, es que los hábitats de interés, el 75% está reconocido que están en desfavorable estado. Es que la calidad del agua, el 52%, solo tiene el 52% de masas de agua en buen estado. Es que el suelo artificial tiene 14.000 puntos potencialmente contaminados. Y es que, y por cerrar, en temas de alimentación, en tema de productos agrícolas, solo son autosuficientes en un 19%. Eso que, dicho así, son cifras, cuando uno los cruza con la que se viene encima, es un peligro enorme. Es una extraordinaria vulnerabilidad, de las cuales, además, no son conscientes. Porque toda esta información la tienen, lo que no hacen es juntarla e interpretarla. Y cuando uno mete al patito feo, la conclusión es que si no llega a ser por el patito feo, no estaríamos hablando de rojos sino de negros en la calificación. Porque en todos los temas que hemos hablado, excepto en la vulnerabilidad de algunos sistemas naturales, en todos los sistemas que a la derecha he mantenido el color rojo que tenían, en todos esos temas Álava es una gran reserva, ahora voy a poner algunas referencias, de vida. Una gran reserva de recursos que van a ser imprescindibles en el Antropoceno. Y es una gran reserva de agua, es la reserva de agua del País Vasco. Es la gran reserva de biodiversidad, paisaje y patrimonio forestal. Y es el granero de Euskadi. Solo por hablar de algunas cosas. Entonces, el patito feo es el que tiene, el que ofrece en este momento el 70% de energía eólica, con una potencialidad de establecimiento de sistemas renovables muy alta y con una gran capacidad de sumidero. Tiene el 77% de las reservas de agua de todo el País Vasco. Tiene el 50% de los montes públicos, parques naturales, flora y fauna protegida. O tiene el 62% de la tierra cultivable. Y el debate es una apuesta que se viene haciendo desde los últimos años, porque todo ese espacio central, todo ese espacio agrícola es una gran llanada. Es decir, magnífico, vamos a montar los mejores polígonos logísticos, vamos a hacer el gran polígono logístico e industrial, pero especialmente logístico. Vamos a ocupar ese espacio porque es la gran oportunidad. Y lo que nosotros levantamos, y cuando digo nosotros, detrás está Vitoria, detrás de Vitoria no es cualquiera, están los equipos técnicos de Vitoria, que no es cualquiera, y está los mejores catalanes que hay, que no son cualquiera, y hay gente de Andalucía que no son cualquiera, es decir, que la verdad es que porque nos lo creemos. La verdad es que, y me decían, ¿eso es conservacionismo? Digo, no, esto es mucho más que conservacionismo, esto es otra opción, de seguridad existencial, lo que estamos planteando. Álava es el gran recurso vital y territorial del País Vasco. Para afrontar el antropoceno con algunas capacidades, digamos, que no debemos despreciar. Y
los servicios ambientales y territoriales que ofrece Álava tienen muchísimo más valor que cualquier valor monetario que queramos poner, digamos, a la hora de evaluarlos. Bien, tuvimos éxito en el sentido que se pusieron nerviosos y dijeron, San Pedro bendito, ¿y si tuvieran razón estos profesionales que se nos han venido a contar esto? ¿Y si tuvieran razón? Nada más que la duda. Y entonces ha sido un juego muy, muy divertido porque yo creo que les hubiera gustado no invitarnos a hablar. Porque no se hubieran enterado, eso hubiera sido perfecto, hubieran podido seguir disfrutando de su fortaleza, ¿no? Pero una vez que nos han oído, como no son tontos, y a pesar de que están muy imbuidos del excelente trabajo que en términos de modernidad han hecho, no han sabido durante un cierto tiempo qué hacer con nosotros y con nuestras propuestas, ¿no? Entonces, poco a poco nos han ido dando algún margen de juego. Estaba ahí que había que hacer plan territorial, este plan territorial de todo Álava Central, al cual me voy a referir ahora. Es que, claro, Álava Central no es cualquier cosa. Es que Álava Central es un tercio del País Vasco. Por lo tanto, bueno, había que hacer ese plan territorial. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le aplicamos la vieja de alterar más el territorio? ¿De intervenir más sobre el territorio? O sea, eso de intervenir sobre el territorio suena de miedo entre los urbanistas, ¿no? Es decir, los ingenieros también. Es decir, vamos a intervenir sobre el territorio, ¿no? Lo vamos a ordenar el territorio, ¿no? ¿Seguimos esa vía o hacemos otra cosa? Y como no sabían qué hacer con nosotros, pues nos han estado, digamos, bueno, primero hablamos de una metodología, ¿no? Porque hemos sido muy francos con ellos, les hemos dicho, mira, nosotros nunca hemos hecho este viaje. Por lo tanto, utilizamos mucho, luego hablamos de tres carabelas que hemos puesto a navegar, pero les decíamos, esto es como lo de Colón, tenemos una brújula en todo caso, pero no sabemos muy bien cómo navegarla y a dónde llevar. Lo que sí sabemos es dónde queremos ir. Lo que no queremos despistarnos. No está mal. Pero claro, para gente que tiene tanta seguridad en lo que ha hecho y ha venido haciendo, eso es abrirle, digamos, una especie de pozo debajo de los pies, ¿no? Yo les voy a dar una pequeña... Es decir, claro, es que es de una riqueza y de una potencia. Es decir, nosotros jugamos con ventaja en el sentido que hemos ido a hacer una propuesta y una llamada de atención en un territorio que lo tiene casi todo, ¿no? Y vamos a poder trabajar. Es un territorio que Vitoria está ahí en el centro, es lo rojito, pero es que tiene una especie de círculos de sistemas naturales estupendos y tiene una llanada con agricultura que se mantiene y que es muy interesante, que se puede trabajar sobre ella, ¿no? Nosotros voy a resumirles cómo les planteamos a ellos cuando nos preguntan, ¿y qué es eso de la biorregión? ¿No? Ya con cara seria, ¿no? Dicen, ¿y qué es eso de la biorregión? ¿No? Nosotros decimos, pero explicárnoslo sencillito, decían, ¿no? Bueno, y al final, con mucho esfuerzo, les propusimos cuatro puntos, ¿no? Dijimos, pues mira, ¿qué entendemos por ejemplo? Pues mira, es un proyecto de integración territorial entre los universos urbanos, rurales y naturales para relacionar las necesidades sociales y las biocapacidades ecológicas, optimizar los recursos endógenos y afrontar las emergencias energéticas, climáticas y alimentarias propias del antropoceno. Eso es lo que les dijimos. Nos dimos cuenta de que si seguíamos vivos en el proceso, es porque hay gente que intuye que tenemos razón. Dentro del PNV, dentro del Partido Socialista y dentro digamos, el establishment vasco. Porque, a pesar de toda la apuesta industrial que han hecho, en la memoria de muchos de ellos queda el País Vasco tradicional. Dice, ¿y qué objetivos generales? Los objetivos generales serían diseñar las transiciones y los escenarios temporales para configurar Álava Central como un bioterritorio productivo, sostenible, resiliente, antes de mediados de siglo. Objetivos concretos. Digamos, ahí hay que ser muy ambicioso. Les decíamos, y luego podemos entrar en ello. Entramos en lo que Claire hablaba de hablemos al 30, al 40, al 50, hagamos
hojas de ruta en una serie de temas claves, no en uno. Esto es un sistema. Trabajemos con visión sistémica. Entonces decíamos, trabajemos sobre la reconducción de la huella ecológica, la energía y la descarbonización, la biodiversidad, el suelo, el agua, la alimentación y la circularidad de la economía. Porque la única manera de resolver cada uno de ellos es trabajando sobre todos. Eso sabemos lo suficiente, digamos, de haber trabajado en algunos sitios, para saber que a diferencia de... Dices, yo voy a trabajar la energía. Dices, bueno, pero como te descuides, lo que estás es descomponiendo el resto del sistema. Esto es absolutamente normal. Y nosotros aceptamos y les planteamos el reto de trabajar sobre el conjunto del sistema. Y por último, un tema que también tiene que ver con lo que tú planteabas el otro día, que es decir, tenemos que elaborar todo esto entre todos. Tenemos que elaborar nuevos relatos y paradigmas sociales para la antropocena, y este no es un tema de expertos. Este es un tema de profundo debate en relación a los retos con el conjunto de la población. Bueno, entro ahora a las tres... A la pinta, la niña y la Santa María, que decimos nosotros, ¿no? Se apagó la luz, pero bueno, no tiene media importancia, veo. Bueno, y nosotros lo que hemos puesto es, esto no se parece en nada a lo que estaba previsto. Es más, nosotros decimos que tenemos que dar liebre por gato. Es decir, nos piden gato, nos dicen, os dejamos que nos hagáis un diagnóstico, pero tiene que ser según dice la ley. Es decir, los outputs son los que dice la ley, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, lo que digo es dar liebre por gato, porque lo que nos piden es que demos un formato de gato, al final. No se quieren arriesgar, no aceptan el riesgo de decir, me atrevo a poner en cuestión toda la cadena de planificación que hay detrás de las directrices regionales del País Vasco. Entonces decimos, aceptamos el reto. Vamos a dar liebre por gato. Y la verdad es que con la gente con la que hemos estado hablando, les hemos ido ganando poco a poco, ¿no? Poco a poco, o sea, se van dando cuenta de que... Pero hay complicidades, inclusive en el riesgo, que a mí es lo que me parece más importante, ¿no? Porque nos decían, oye, pues, decimos, no, así no. Nosotros, o sea, nos proponían atajos, con su mejor intención, atajos que lo que significaban eran renunciar a una reflexión rica y seria sobre el tema, ¿no? Entonces, al final, hemos improvisado. Es lo que, en fin, a mí me daba envidia con la precisión con la que habéis llegado a trabajar después de tanto tiempo, ¿no? Nosotros hemos puesto en marcha tres cosas que intuitivamente, somos todos profesionales maduros que llevan mucho tiempo, hemos llegado a un acuerdo entre nosotros de vamos a poner tres carabelas a navegar. Seguro que cuando acabemos no haríamos esto mismo. Seguro que si esto lo repetimos encontraremos herramientas mucho más finas. Y ahí es donde digo que llevamos una brújula, pero no hemos hecho nunca el viaje. Pero la primera idea es plantearnos si en Álava Central es posible compatibilizar vida saludable y límites de biosfera. Entonces, utilizamos una herramienta como es el trabajo de LEEDS y ya estamos trabajando en un diagnóstico que nos dice cuál es la situación desde el punto de vista de, digamos, el bienestar social, según ciertos parámetros, según ciertas consideraciones, y el desbordamiento y cuál es la situación de los siete fronteras, digamos, de la biosfera, ¿no? Ese es el primero. Y es un juego apasionante. Si toco aquí, ¿qué pasa? Si toco allá, ¿qué pasa? ¿Qué correlación existe entre una cosa y otra? La segunda carabela que hemos puesto en juego es naturalizar. Es no confiar todo en la energía, en la tecnología, ilimitadamente. Y decimos, tenemos que optimizar la eficiencia y optimizarlo de forma sostenible de los servicios territoriales vitales. Porque podremos resolver muchas cosas que hoy resolvemos por la vía de la tecnología, de la energía, digamos, del aparataje. Algo de eso podremos resolver seguramente recuperando los servicios ambientales, ¿no? Entonces, esta es la primera, no estamos ya exactamente sobre estos temas, pero estamos trabajando, pero me gustaría llamaros la atención sobre lo que aparece a la derecha. Nosotros lo que hemos, y tiene algo que ver con lo que decía José Luis el otro día, es decir,
No se trata de volver atrás, porque es imposible, es absurdo. Pero sí se trata de saber cómo se vivía cuando había un equilibrio y una digamos, integración entre la vida de las personas, de la sociedad y el medio, ¿no? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué culturas había? Seguro que hay cosas importantísimas que podemos aprender. No para tratar de reproducirlas en su conjunto, que es absurdo, pero sí hay que conocerlas porque las estamos olvidando y son muy importantes. La segunda, comprender cómo nos hemos ido hacia ese proceso de desbordamiento. ¿Cuál ha sido el proceso desde una sociedad que vivía en equilibrio hacia un proceso de desbordamiento? Más o menos sabemos que eso ha sido energía abundante y barata y tiro porque me toca, dicho de alguna manera, ¿no? Sin ningún tipo de compensación, o la capacidad de decir puedo contaminar hasta lo insaciable. Es ilimitada la capacidad de... Por supuesto, el cambio climático no existía al principio de estos procesos, ¿no? Y de todo eso, lo que aspiramos es obtener una visión, digamos, de antropoceno, que nos permita realimentar a su vez, digamos, los círculos estos de Leeds y sacar consecuencias. No nos hemos comprometido a cerrar en este diagnóstico. No te preocupes, si lo apaga, que se apague. No nos hemos comprometido a resolver el tema, lo que nos hemos comprometido a hacer un diagnóstico y marcar dónde están los problemas, ¿no? Intentar en la medida exprimir, es un trabajo de 9 meses, donde ni siquiera existe la información suficiente para alimentarlo. Lo cual tenemos gente fantástica, fantástica, trabajando. Bueno, y nosotros intentamos hacer eso sin entrarle al tema de la actividad económica, porque bueno, ya lo que nos faltaba, que tuviéramos además que entrar a lidiar la actividad económica. En Vitoria hay empresas muy importantes, está Michelin, Mercedes, en fin, hay tela marinera, ¿no? Pero nuestra sorpresa es que de repente una persona importante, no quiero dar nombres por no comprometerlo, una persona muy importante, digamos, de las instituciones, nos busca, que trabaja en temas de promoción económica en Álava, nos busca y nos dice, me interesa muchísimo lo que estáis planteando. Entre otras cosas, porque las matrices de esas grandes empresas les interesa lo que estáis planteando. Y entonces dijimos, oye, pues oye, si se puede navegar, naveguémoslo, vamos a hasta donde llegamos en este proceso, porque de luego es una pieza importante, ¿no? Lo que nos ha pasado también en este proceso es que gente muy buena en el País Vasco, muy buena profesionalmente, aparte de apoyos, esto no nos dejan publicitar de una forma como estamos haciendo aquí, dicho de alguna manera, ¿no? Nos piden prudencia, tienen miedo de que esto genere, digamos, desordene los procesos de toma de decisiones, genere tensiones, pero en algún sentido se ha filtrado. Y entonces estamos sorprendidos por gente muy buena del País Vasco. Nos viene y se nos ofrece a trabajar desinteresadamente en este proyecto, diciendo, esto es muy importante. Y en este momento tenemos cuatro personas que se han incorporado al equipo, aportando, bueno, gente que es, por ejemplo, son asesores del Gobierno Vasco en temas, de presidencia del Gobierno Vasco en temas muy importantes, ¿no? Bien, quisiera terminar, y doy a oír muy bien, ¿no? Quisiera terminar con un pequeño homenaje y una lección, transmitir una lección de una serie de recomendaciones que Dennis Meadows fue uno de los tres autores del informe del CUE de Roma del año 72. Está vivo, su mujer murió, es un tipo estupendo, tiene ya 80 y tantos años, y una serie de recomendaciones que hacía un grupo de profesionales jóvenes hablando de estos temas. Y les, fijaros cómo lo titula. Decía, creencias a superar para liberar nuestro potencial imaginativo, sin el cual no podremos hacer nada. Y dice, primero, que el crecimiento sin límites va a continuar. Primera cuestión, a superar. Segundo, que la energía va a seguir siendo fácil de obtener o que el petróleo será fácilmente reemplazable por energías renovables. Tercero, que los problemas de las sociales de las ciudades serán resueltos por la expansión urbana y edificatoria. Cuarto,
que nuestras formas de vida se seguirán basando en un crecimiento ilimitado del consumo indiscriminado. Y quinto, que nuestro sistema político y económico se mantendrá más o menos como el actual. Y termina diciendo, quien no lo entienda, quien no reacciona a tiempo, llegará tarde o sencillamente fracasará. Muchas gracias. Para finalizar la sesión de hoy, damos paso a la mesa redonda que será moderada por el economista Federico Aguilera Klink. Tiene la palabra Federico. Gracias. Muchas gracias. Esto no sé si está activado. Sí. Bueno, buenas noches. Me han dicho que las personas interesadas en preguntar iban a enviar preguntas y que yo podía hacer algún comentario. Como hay cuatro preguntas, yo he ido tomando notas de algunas de las cuestiones y... otra más, muy bien. Entonces, yo voy a hacer un pequeño comentario sobre algunas cosas que como economista pues me parecen o me llaman la atención, ¿no? La primera que me llama la atención es el título del curso, porque, a mí me sorprendía insistir en el tema del antropoceno cuando me parece más claro el plutoceno o lo del gallaceno, como dice Paco Puche, ¿no? Y claro, el subtítulo del curso también me sorprende cuando, bueno, yo no he estado los días anteriores, no sé de qué se ha hablado, pero claro, cuando sabemos que el 10% de la humanidad es el que está machacando el planeta, pues claro, antropoceno no es la humanidad. Quiero decir, es una parte privilegiada y violenta, que no ha salido, me parece, esa palabra en ningún momento, si he atendido. Esto es pura violencia. Y la economía, por mucho que le demos vuelta, es una economía criminal. Vamos, estamos en manos de criminales y ahí me remito, es una... Adam Smith, a mí me gusta mucho ir a los clásicos, porque decía que el crimen más grande era la traición a la comunidad. Y estamos continuamente siendo traicionados. Y claro, la economía que se enseña en la universidad, pues alguna gente, que ha leído cosas mías, sabe que es puro crimen. Y además con unos indicadores obsoletos como el PIB, que indica velocidad sin dirección. Y todo monetario, con lo cual es un disparate. Estamos en manos de una economía que nos lleva directamente, claro, ¿a dónde nos va a llevar? Al desastre. Y con estos indicadores y con estas lógicas, como decías tú, pues... Bueno, entonces, a mí es una de las cosas que me llamaba la atención. Luego con Claire, por ejemplo, es interesante porque esto refleja, me parece, lo que te voy a decir o lo que voy a decir y te puedo tutear, refleja, yo creo que es una idea muy, muy, muy equivocada de los economistas. Dice, el precio del petróleo no ha subido. El precio del petróleo no ha subido, pero los costes sí. Y claro, ahí tenemos una disociación entre coste y precio que nos deja sin entender prácticamente nada. Acaba de salir la semana pasada, disculpen que haga propaganda de un libro en el que intervengo, pero es un libro que la traducción la ha financiado la Fundación César Manrique. Se llama Lo pequeño es hermoso, lo grande está subvencionado. Es de un economista norteamericano, Steve Gorelick, que lo publicó en el 98, que yo lo he utilizado mucho durante estos 20 años en mis clases, y les tengo que reconocer que he fracasado en conseguir que los estudiantes o los políticos sí lo saben, pero no lo quieren reconocer, entiendan que las subvenciones se las llevan fundamentalmente las grandes empresas con otro nombre. Pero hacen recaer la culpa de esas subvenciones sobre los pequeños que no son competitivos. Y esto es un saqueo auténtico. Ahí tienen el artículo 104 del Tratado de Maastricht, que obliga, y ninguno de ustedes lo ha votado ese tratado, que obliga a los gobiernos a endeudarse a través de los bancos privados que reciben el dinero casi gratis del Banco Central Europeo. Esto nos tiene a todos ahorcados. Si no fuera por ese artículo, la deuda pública española estaría en el 20% del PIB. O sea, una cosa razonable. Nos han obligado a todos, y en ese contexto de este tipo de capitalismo,
Claro, planteamos un problema como el del el cambio climático, el desastre en el que estamos metiendo, en el que nos estamos metiendo, porque yo creo que el planeta, eso, gente como Margulis y otros cuantos dicen, el planeta seguirá, son ustedes los que se van a, somos nosotros los que vamos a. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una serie de cuestiones interesantes, por lo menos para decir, todo este capitalismo en el que estamos y que lleva a este tipo de resultados está súper subvencionado. El tema este, las grandes corporaciones norteamericanas están súper subvencionadas. Stiglitz, el premio Nobel de Economía, en uno de sus libros, cuando fue asesor de Clinton, dice, esto era increíble. Todos venían, todas las grandes empresas venían a decirme, no, nosotros queremos, hablamos de competencia, pero que sean ellos, nosotros no. Hablamos de transparencia, pero ellos no. Subvenciones para nosotros sí, para ellos no. Dice, esto era una cosa indecente, dice Stiglitz. Y ese es el contexto en el que estamos. Pero claro, luego nos culpabilizan si los pequeños piden ayuda, ¿no? Entonces, el precio del petróleo se mantiene o baja y eso no responde al mercado. No responde a la oferta y a la demanda. Responde a otro tipo de intereses. Ahí tienen cómo Estados Unidos trata de bloquear que Europa acceda al gasoducto Nord Stream 2, que se quiere para que suministre mejor a Europa. Pero les doy un dato muy interesante, porque como es otra de las cuestiones que ha planteado también Íñigo, el tema de la relación entre medio ambiente, daños humanos, etcétera. ¿Saben cuántas personas han muerto por las guerras generadas por Occidente desde que empezó el siglo? En 19 años, 4 millones. ¿Qué precio le ponemos a eso? ¿Tienen idea de los gastos militares en los que estamos metidos y que no nos lo relacionan con el precio del petróleo? En el libro este de Korelick hace una estimación, y eso es del 98, de los gastos militares norteamericanos, y porque esto se separa del precio del petróleo. ¿Por qué lo separamos nosotros también en España? ¿O por qué Europa lo separa? Porque el petróleo, ese coste, tendría que mostrarse en el precio. Y claro, a mí me sorprende, yo he estado toda mi vida profesional trabajando sobre estos temas, pero claro, cada vez estoy más interesado en decir, ¿por qué dejamos fuera los costes de los millones de vidas humanas, de la violencia de este espacio culto y democrático que es Europa, que arrasa Libia y los países relacionados con el petróleo y luego no deja que vengan aquí a salvarse mínimamente? Claro, estamos preocupados por el nivel de vida, por el nivel de subida de las costas y es importante, pero es que estamos matando a la gente todos los días. Y claro, a mí esto me desconcierta. He trabajado mucho sobre estas cuestiones. Yo como economista cuestiono mucho la valoración monetaria de los servicios de los ecosistemas y todo este tipo de cosas. Hay mucha literatura y hay mucho dinero para seguir con el tema de la valoración monetaria de los ecosistemas. Y es una cosa que yo, uno de mis libros es de la economía ambiental a la economía ecológica. En economía ambiental se valoran monetariamente los ecosistemas, en economía ecológica planteamos otras cuestiones, ¿no? Entonces, no sé, aquí hay unas cuantas cosas así de este tipo que me parece relevante sacarlas a colación, o por ejemplo con el tema del bienestar que tú planteabas antes. Claro, como no relacionamos, y esto es una cosa que a mí me gusta mucho una expresión de Edgar Morin, dice, estamos en un contexto cultural de cretinización de alto nivel. Dice, los medios de comunicación producen la cretinización vulgar, nos vuelven tontos. Dice, y la universidad produce la cretinización de alto nivel, porque no enseña a relacionar. Y es que estamos en ese contexto, no relacionamos que lo que Fernando hablaba de bienestar. Claro, los estudiantes no suelen aprender a relacionar estilos de vida con qué es lo que pasa en otros países, ¿no? Y uno de los dibujos que pongo siempre es este de Miguel Brieva, que me parece un dibujante genial, el precio del juguetito. ¿Cuánto vale o cuánto cuesta un teléfono móvil? ¿Cuántas muertes? Y claro, si no aprendemos a relacionar, no solo con los temas de cambio climático, sino que nuestro estilo de vida está generando unos costes no incorporados ni siquiera mentalmente en nuestra manera de reflexionar, estamos perdidísimos.
Y bueno, Machado era el que decía: todo necio confunde valor y precio. Yo digo que los economistas estamos ahí hasta el fondo. Y luego, con esta disociación coste-precio, es que estamos perdidos. Porque creemos que al pagar algo, al ponerle un precio, estamos pagando, y no lo estamos pagando. Porque detrás hay muchos daños y muchos costes en distintos tipos de unidades que salen de la contabilidad. De la contabilidad comercial o de la contabilidad nacional. Y así la contabilidad nacional es otro invento que Gorelick explica muy bien en este libro suyo, bueno, que no refleja prácticamente nada, honestamente. Entonces, a mí me interesa mucho cada vez más esa parte de la humanidad que no ha generado el antropoceno, cómo vive, qué lógicas tiene y qué nos puede enseñar. Yo le decía desde hace años a mis estudiantes: no miren para Europa. Europa es un fraude, honestamente. Es un fraude democrático. La llamada crisis, seguimos hablando de crisis, no es crisis, es un fraude auténtico, es una estafa bancaria, que la estamos pagando todos. Y si estamos pagando todos la crisis, ¿ustedes creen que les preocupa el cambio climático y el medio ambiente? Si dejan que se muera la gente del Mediterráneo, ¿nosotros les preocupamos? A mí me parece que no, pero bueno, a lo mejor resulta que hay alguien por ahí que está interesado. Y yo aquí, o sea, no estoy... Antes decía, joder, vaya jornadas como salimos todos, ¿no? Yo creo, a mí me parece que todo esto sirve para intentar plantear otras preguntas y otras cuestiones, claro que sí. Y sin intentar culpabilizar a nadie, por favor, ¿eh? Todos hemos sido construidos social, psicológico y culturalmente, y tenemos una manera de mirar que nos cuesta mucho cuestionar. Y claro, si no cuestionamos cómo vivimos, ¿cómo nos movemos? El tema de la movilidad, que aquí en Canarias ahora, yo lo vivo así, el disparate del 75% de descuento, en un contexto de cambio climático te sobran todos los indicadores. 450 millones de euros para las empresas de transporte. Entonces tú dices, pero vamos a ver cuáles son las prioridades. Sí, sí. Y si uno tira del hilo y empieza a trabajar en la línea esta de Gorelick, a ver quién se lleva las subvenciones. En términos de subvenciones bancarias, sobrecostes en las infraestructuras, ayudas escondidas, todo esto. Tú dices, bueno, aquí ahora hay un nivel de movilidad compulsiva, no sé si lo dijiste tú o lo dijiste tú. Y luego un sistema de alimentación tan disparatado y tan enfermo, no solo enfermo mentalmente, sino que tenemos uno de los índices peores de salud de todo el país. Con obesidad, muerte por diabetes. Entonces, eso, para mí eso es preocupación por las personas. Pero, bueno, pues como dice un informe de Oxfam, se gobierna para las élites, que me molesta mucho que encima se les llame élites, porque son criminales, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco, yo quería un poco plantear ahí algunas cuestiones y... Voy a ver, hay cuatro preguntas, cinco, perdón. Me parece que la primera que llegó es para Íñigo. El Banco Mundial está dando soluciones falsas como el Red Plus. ¿Conocen el Red Plus? No. Un tema de reforestación, ¿tú puedes, lo conoces? Sí. No, sí. Bueno, lo digo por si no, si para contestar, explicar un poquito. Espera. Que destruye bosques y montañas e implementa monocultivos forestales. ¿Qué opina en relación a la falta de consulta a los pueblos e imposición de propuestas de mitigación en lugar de evitar saqueo y despojo en territorios? Solo eso. Solo eso. Bueno, los bosques no están en la costa, con lo cual no soy un experto en el tema. A ver, o sea, evidentemente los organismos multilaterales trabajan como trabajan. Hay algunos que trabajan con las comunidades y otros que no trabajan con las comunidades, que tienen una agenda y que la imponen. Lo mismo que hacen las ONGs y muchas entidades conservacionistas. Es decir, cuando trabajas con diferentes entidades te ves que cada uno tiene su agenda. Algunas son más respetuosas con las comunidades, participan, intentan integrar sus experiencias y su saber y demás, pero generalmente cada uno tiene su agenda. Y el Banco Mundial, evidentemente, tiene una agenda. Muy bien, para Claire.
¿Crees que es posible una transición energética en España donde la mayoría de los exgobernantes tienen vínculos estrechos con las compañías de energías fósiles? Es un poco... No. Eso sí. No es mi letra, no es mi letra. Por ahí reivindican la autoría. Vale. No, pero es una parte del problema, como tú lo has dicho justamente antes, tú lo has describiendo muy bien. Es verdad que en el tema de la energía es particularmente increíble los montantes que hay de subvenciones de toda la energía fósil, cualquier sea, o de la energía nuclear, y al comparación con otras fuentes de energía. Y por eso justamente nosotros estamos entendiendo siempre de no pedir más dinero, porque siempre, si no, es como de necesitamos más recursos para eso. No necesitamos más recursos, y sobre todo no necesitamos más dinero. La transición se puede hacer con menos dinero que lo que se gasta ahora mismo. Y nuestra demanda de divest no es como primero, de no invertir en nada que sea stranded assets, o sea, que sea una infraestructura que está vinculada con un aumento de las emisiones, o sea, ningún tipo, que no sea pipelines, y eso es difícil. Hoy el Banco Europeo es una batalla para decirle, dice el Banco Europeo que ya van a intentar justamente ser más verde, pero hay todavía un montón de oleoductos que están construyéndose con el dinero de la banca europea. O sea que se dice no invertir en nada que sea sucio o que va a generar más emisiones, y es más bien como redirigir los flujos de dinero en algo que hace... ¿cómo se dice eso? Unos efectos positivos al nivel local, que no sea algo que justamente es, o sea que sí, que es un problema que todas las decisiones que se hacen están hechas por gente que están directamente siempre con en el mismo despacho con las grandes empresas. Y eso se ve, lo bueno es un poco entre comillas, pero en la agenda de los comisarios, por ejemplo, se puede ver con quién se reúne. Algunas de las reuniones, porque no todas las reuniones están dentro de la agenda oficial, por supuesto, pero se ve que son siempre gente de gas. Y se ve también en el discurso, por ejemplo, ahora el discurso a nivel europeo es siempre decir, si el petróleo efectivamente es sucio, la población ya, el petróleo no quiere mucho porque el cambio climático, todo el mundo está... Entonces vamos a explicar cómo es súper necesario para la transición, solamente para la transición, que vamos a invertir en gas, porque el gas es natural. Y el gas, entonces, es algo, pero es incidio. O vamos a invertir en hidrógeno. El hidrógeno es por todo. Tienen millones de billones de dinero para el hidrógeno, que sí, quizá el hidrógeno va a ser también una parte de la solución, pero para hacer hidrógeno se necesita un montón de electricidad. Solamente para, al final es una buena solución para cuando tenemos demasiada electricidad para almacenarla, pero no, para otra cosa no es. Pero ahora están pensando en megaproyectos industriales. Es que yo creo que más que el problema de tener amigos en las grandes empresas, el problema es de no saber pensar. Y eso es también un problema de los economistas, que yo soy economista, puedo decirlo, es de no saber pensar en pequeño, no saber pensar al nivel de una comunidad. Y yo lo digo también, aunque trabajo por ciudades, yo creo que las ciudades al final son demasiado grandes para lo que vamos a como transición. El barrio es el buen tamaño. Después, un barrio con un barrio, que se habla con un barrio, claro, se puede hacer una ciudad sostenible, pero París va a tener muchísimo más problema que Tau,
Tao está bien, Tao no necesita nada. Otra. Es una, sí. un pueblo chiquitín. Muy bonito. Entonces, ¿se puede decir que ciudades como París, Madrid o grandes ciudades pueden sobrevivir de alguna manera a una transición? En alguno de los ejemplos, por ejemplo. No, yo no sé el futuro del futuro. De verdad, no conozco el futuro ninguno. Yo creo una cosa, es que siempre estamos como diciendo que el colapso ya, el no sé qué. Eso no, la cosa siempre son graduales, toman mucho tiempo, no son iguales en todas partes, pero sí que las grandes ciudades y las ciudades que están muy dependientes hoy del sistema petróleo, van a tener muchísimo más problemas que otros. Eso, la resiliencia es algo que se puede ver ahora mismo, ahora mismo, sí. Bueno, había una cosa que yo tenía apuntada antes, no sé quién, me parece que fuiste tú, es que no me acuerdo ahora, lo tengo ahí. Claro, cuando la huella, me parece que era en un gráfico tuyo, cuando España está en el séptimo lugar y hay otros países, ¿no? Estaba pegada al eje de la derecha. Claro, pero ¿tiene sentido comparaciones entre países cuando la mayoría de los países occidentales producen gran parte de sus cosas más contaminantes en otros países? Bueno, no sé cómo han calculado estos, los de Leeds, si han incorporado el efecto del comercio internacional o no, ¿no? De la misma manera que sabemos, lo decía alguien el otro día, que la aviación no está incorporada en este momento a las contabilidades energéticas y de carbono, ¿no? No, por cierto, yo no te puedo contestar. El combustible de aviación no paga impuestos. Sí, sí, sí. No, sí. Sí, esto es un cachondeo. ¿No? Pero fijaros una cosa. A mí el gráfico que es de Leeds, por muchas imperfecciones que tiene, es brutal. Es decir, podemos hablar de los matices que le faltan, de los que seguro que le faltan, pero el gráfico en sí mismo es brutal. O sea, yo creo que estamos en unas situaciones donde no hace falta llegar al perfil, sí. Desde luego. O sea, Vale, otra pregunta. ¿Es la transición energética la ocasión de aplicar los conocimientos de Elinor Ostrom sobre la gestión comunitaria de los bienes comunes vía autoconsumo compartido y otros? Sí. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Una pregunta un poco larga. A ver, si, actualmente somos 7.400 millones de personas y se estima que dentro de 25 años seremos 2.000 millones más. A lo largo del curso, ante el reto que supone qué hacer ante la crisis que desborda los límites del planeta, se ha ido poniendo el foco en cambiar nuestra idea de progreso y nuestro sistema de energía. Pero, ¿cuál es el papel del control demográfico a nivel mundial? ¿Estamos preparados para aceptar y afrontar un plan de control de la natalidad a escala global? ¿No es este uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos? Es mi opinión, absolutamente. Absolutamente, vamos. Es uno de los mayores problemas que tenemos. Ayer alguno de los que participó lo dijo, ¿no? Que teníamos que controlar el crecimiento. Ahora lo que estábamos comentando, las ciudades grandes cada vez son más grandes. Y todas las proyecciones que hay de las grandes ciudades es a que tengamos megaciudades con más de 25 millones de habitantes en el 2050, pero un montón de ellas, lo cual es totalmente incompatible con lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, esto es otro también, una cuestión ética muy relevante, ¿no? O sea, ¿quién va a decir qué control hay que imponer a quién, cuándo y por qué, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho básicamente lo que nos ha dado la gana. Entonces, yo he querido insistir, en muy poco tiempo, era el dato demográfico, pero he dicho que no me parecía el más importante, lo cual no quiere decir que no sea relevante. Sí, sí. Pero no es el más importante. Que dijeras que no era importante. No, es importante, pero no es el más importante. Es decir, más importante es la desigualdad. Es decir, la desigualdad a la hora de colocarnos en cómo vivimos, es decir, entre el consumo a todos los niveles y las emisiones, por ejemplo, si vemos el carbohidrato de un estadounidense y de una persona que vive en Vietnam, hay mucho que trabajar. Por lo tanto, hablar solo de población, ignorando, no hay salida a este tema sin redistribución, sin mayor justicia social, yo creo que esto es evidente. Entonces, hay muchos factores de los que se puede hablar, ¿no?
pero yo diría que hay un problema, digamos, de concepto, de patrones de desarrollo, de objetivo de desarrollo. Pues, ahora, esto no se explica sin que el objetivo principal de esta economía sea la acumulación de capital. No se explica sin esto, es decir, el tema del PIB, la preeminencia de ciertos indicadores, el famoso 1% que hace todo lo que tú cuentas, de quién se subvencione y quién no. Es decir, yo creo que está ahí el meollo de la cuestión, ¿eh? Y diría, y por repartir a todos nosotros también, es decir, y mayorías sociales que no hemos conseguido sacudirnos, el proyecto social de las élites que gobiernan y que dominan el mundo. Es decir, estamos contentos, los que estamos aquí. Satisfechos. Satisfechos, ¿no? Y nos planteamos, y yo creo que es el gran tema, o sea, no podremos plantear estas, no podemos avanzar si no somos capaces de descubrir que no vivimos bien. Sí, de relacionar, que es un poco lo que comentábamos. Sí, o sea, la satisfacción, dicho de alguna manera, tiene que ver con el sentido de tu vida. Uh-huh. Y yo creo que en este momento los porcentajes de gente deprimida, de gente insatisfecha, son extraordinarios, son contradictorios con el consumo de recursos que estamos estableciendo. Yo creo que hay que trabajar muchísimo más por ahí. Yo creo que tu intervención del otro día era lúcida en ese tema, es decir, cuáles son nuestros deseos, ¿no? Decía Fernando también Gómez Aguilera, es decir, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras aspiraciones, qué entendemos por éxito, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que trabajar muchísimo más eso que ponernos ahora, no sé, también hay que hacerlo. Pero yo no equivocaría las prioridades. En lo del control de la población es que siempre es algo que funciona racionalmente, se puede entender, porque si se controla la población se disminuye las necesidades, pero emocionalmente es muy complicado de conectar con esto. Es que yo no sé cómo conectar con esto. Y sobre todo es que como En eso es como para decir, el problema es el hombre. Y yo, un poco como tú lo decías antes, no creo que el problema es el hombre o la humanidad en el sentido. El problema es lo que estamos haciendo ahora, pero no es nuestra especie que es quizá el problema. O por lo menos en los gráficos, el 90% de la población no es el problema. Hay una, o sea que, no sé, es que hay algo ahí no funciona con lo de lo racionalista que es de decir que hay que controlar a la población, aunque lo entiendo. Pero hay una fundación que en los Estados Unidos que ha hecho fundado un proyecto que se llama Drawdown Project, que es para ver cuál son las 80 cosas que hay que hacer, tecnología o política, para estar en un mundo bajo 2 grados, o sea, 1.5 grado. Y han medido todas las diferentes tecnologías y medidas de políticas diferentes, de cuándo cuesta, de cuándo ganaríamos de no hacerlo o de hacerlo, y qué tipo de emisión se reduce si se hace de forma drástica, o sea que no es, es como hacerlo ya. ¿Y qué viene el primero? Uh-huh. El primero viene mandar a las niñas del mundo entero en la escuela. Eso es lo más importante hacerlo si queremos realmente tener una acción real sobre el sistema, porque justamente la educación va a cambiar el mundo. Y que dicen que las niñas son las que no tienen acceso. O sea que es un cálculo. Después hay otras cosas que hacer, por supuesto, pero es para decir que no, para mí lo del control de la natalidad tiene un gusto amargo. Uh-huh. Pero un segundo, porque decías antes lo del nivel de depresiones que hay. Yo voy a engrosar esas filas después de estar aquí. Me voy a ir a Santander con una gran depresión, por lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero lo que quiero decir es, no, a ver, quizás como ingeniero yo necesito un plan de acción. O sea, yo no puedo estar simplemente pensando que todo va mal y tal.
Porque además yo quisiera haceros una pregunta, ¿no? Después de lo que he escuchado ayer y hoy. O sea, vosotros, por ejemplo, todo el tema de los objetivos 2030 y demás, todo eso os parece una filfa. Es decir, yo creo que el discurso ha cambiado tanto en la arena política. Es cierto que debajo subyace probablemente todo lo que tú dices. Pero es que yo llevo en esto del cambio climático hace 20 años y es que hace 5 éramos 3 y el de la moto. Y ahora está el discurso en todas partes. Los objetivos de desarrollo sostenible a mí me parecen, bueno, por lo menos una iniciativa de debate, es decir, una preocupación general por mejorar el mundo. ¿Es una filfa? No lo sé, pero por lo menos está, son cosas que hace 15 años, no, hace 10 años, nadie se las cuestionaba. Nadie, ¿no? Entonces, hombre, yo en ese sentido quiero superar esta depresión que estoy cogiendo, ¿eh? Porque, hombre, yo creo que hay, o sea, que está el mundo cambiando, lo estamos diciendo habitualmente, que no es suficiente, puede ser, pero es que creo que ahora en el ámbito político, que debajo nos están engañando, que los organismos multilaterales nos están engañando y tal, bueno, pero por lo menos está encima de la mesa. Pero algo está, que no estaba. ¿Está realmente encima de la mesa? Porque yo lo que sí veo desde hace tiempo, cuando yo empecé a trabajar en estos temas, hay un economista inglés, Misham, que escribió un libro en el año 69, Los costes del desarrollo económico, que ya hablaba del cambio climático. Es decir, para algunos economistas esto no es nada nuevo. Y luego empezó el tema de la economía ambiental, el desarrollo sostenible, la economía ecológica. Yo la impresión que tengo es que se va cambiando el lenguaje, las etiquetas, y se van sobre la marcha vaciando de contenido. Porque yo tampoco, esto yo he ido aprendiendo a llevarlo, porque he estado 40 años con esto, pero claro, y al principio te deprime, pero luego digo, es que claro, el problema es, ¿cuál es el problema? El problema es que no identificamos bien, o sea, no podemos seguir enseñando una economía en la universidad que se considera científica, ajena a la naturaleza, ajena a una desigualdad y ajena a unas implicaciones. Y se sigue enseñando y no hay manera de remover eso. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué formación? Estando de acuerdo totalmente contigo con el tema de la educación, pero ¿qué educación se está dando a la mayoría? Educación, había una asignatura en los colegios hace años sobre temas economía y naturaleza, pero claro, luego los niños se volvían medio tarumbas porque salían del colegio y su vida cotidiana era otra cosa que no tenía nada que ver con eso. Entonces, la dificultad es, ¿podemos empezar a tomar conciencia de todas estas interrelaciones y cambiar sin esperar tampoco? Porque claro, esa es la otra. Podemos cambiar y ver qué es lo que se puede ir haciendo, pero es que yo creo que claro, para mí el lenguaje es terriblemente tramposo porque se vacía continuamente. O sea, hay un Ministerio de Transición Ecológica, antes era de Medio Ambiente o de Agricultura y Medio Ambiente. Entonces yo digo, muy bien, mientras no cambie el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Industria, que todos quieren que aumente el PIB, esto es de locos. Y tú te puedes fiar de los políticos, pero la práctica, experiencia... No he dicho que me fío. Ah, bueno, pero no. La experiencia cotidiana... La experiencia cotidiana que estamos teniendo es que ellos priorizan que aumente el turismo, que aumente la industria, que aumente tal, que crezca todo, y luego eso sí, transición ecológica. Entonces tú dices, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Bueno, así lo veo yo. Y claro, luego lo de la población, pues evidentemente el 10% ese que consume y contamina el 50%, pues es una población, pero que no tiene nada que ver con otras poblaciones que consumen, donde ponías tú el 10%, claro. Entonces el problema no es intrínsecamente el de la población, sino qué consume y cómo vive esa población. Y yo creo que a veces eso también... Pero bueno, yo creo que es muy interesante todo esto que está saliendo así de esta manera... Sí, que el problema efectivamente son las palabras, pero claro, las palabras están cambiando, se vacían a veces, pero no se vacían totalmente. O sea que yo creo que hay como un paso a paso que sí que ocurre. Por ejemplo, en las últimas negociaciones sobre el presupuesto europeo, había una parte de la Comisión que ha hecho como una batalla interna para tener en su propósito que todos los fondos europeos de cohesión y de los fondos estructurales se hace una exclusión total. Hay una exclusión sobre el nuclear, porque el nuclear son billones que van aparte desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero hay una exclusión sobre las infraestructuras fósiles,
No, se ha excluido fósil y antes no era posible. Eso yo creo que es son paso a paso, pero sí que yo creo que las cosas cambian. Y solamente como una anécdota de la educación, porque también son los niños que cambian la educación. Eso es algo que es muy llamativo, porque yo creo que a mí, mi generación, no he cambiado la educación, pero ahí ellos están pidiendo el cambio, porque justamente no... Hay como una disonancia cognitiva que ellos dicen, oh, ¿eso qué es? Pero en la escuela belga donde está mi niña, cuando ella ha querido ir de demostraciones, han hecho, primero se han dicho, nos repartimos en cuatro grupos la clase, porque vamos a ir cada viernes, y entonces cada viernes es un grupo que va, así cada uno va una vez cada mes, porque así podemos seguir los cursos. Y han tenido los profesores, se han dicho, pero eso, si están tan organizados, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo porque no, y han decidido hacer cursos como un curso para saber cómo responder a los periodistas sin trampas, un curso para saber cómo proteger a los niños chiquititos, porque los niños chiquititos querían ir también cuando si hay un movimiento de full. O sea, se han adaptado. Y yo creo que eso es que, claro, ha sido una cosa muy fuerte que ha ocurrido ahí y no ocurre en cada sitio, pero... Y, por ejemplo, yo creo que las cosas están cambiando bastante rápidamente al final. Yo suelo distinguir últimamente entre agricultura ecológica y agricultura oncológica. Entonces, hay un indicador muy sencillo. Si los gobiernos tuvieran realmente interés en el tema del cambio climático, tendrían que cambiar todo el presupuesto, la PAC. Sí, toda la PAC. A agricultura ecológica. Porque evitas enfermedades, dejas de contaminar, generas menos... No mueven un dedo en ese sentido. Ni Europa, ni España, ni Canarias. Entonces, ahí hay... Pero la PAC será votado por el Parlamento Europeo el año que viene. Y todavía nada está hecho. O sea, que todo está por hacer. Es muy fácil. Sí, es muy fácil. En teoría, claro, es obvio, es evidente, ¿no? Pero son pasitos de estos de decir, a comer todos, agricultura sana, alimentación sana, de proximidad, local, de temporada, en la mayor medida posible. Esto es que sería una revolución energética. Pero, ¿saben ustedes cuánto ha dado el gobierno de Canarias? A mí es que lo tuve que trabajar por una cosa el verano pasado. Creo que dio 600.000 euros, pero vamos, o no, 70.000 euros o algo así. Entonces tú dices, bueno, así estamos. Claro, es que está... Yo creo que hay muchas cosas, y estoy de acuerdo contigo, se pueden hacer muchísimas cosas, algunas son tan inmediatas que había que decirle al cabildo, ya, al ayuntamiento y tal, pero que es la alimentación, y sabiendo que aquí en Lanzarote o en Canarias en conjunto viene la mayor parte de fuera, porque los índices que tú has puesto de Álava, pero compara con el ajetreo que tenemos aquí. Si metemos Canarias... Exactamente, claro, exactamente. Y... Sin embargo, en Tenerife se están construyendo 15 hoteles nuevos. Pero vamos a ver, una cosa que comentaba antes. Lo digo, perdona, por poner sí, ejemplos sí. locales sí. que nos parecen a todos quizás más obvios o más sí. inmediatos. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que este cambio en otras épocas históricas ha cogido siglos, este tipo de cambios, ¿no? El nivel de transformación, incluso de la subjetividad, coge mucho tiempo. Y yo creo que una de las características de los retos que tenemos ahora es que no tenemos tiempo para algunos cambios. Cuando nos enfrentamos a las enormes resistencias que encontramos, yo creo que hay que hablar de varios factores. Uno son los intereses que lúcidamente mantienen sus intereses por encima de todo. Pero yo diría que también hay otra forma de dominación, el poder blando, que forma parte de los paradigmas, los relatos profundamente establecidos en todos nosotros desde hace decenios y que son difíciles de sustituir y que además nosotros no hemos sido capaces todavía de establecer relatos alternativos, serios y solventes capaces de producir esa transformación en la subjetividad, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que relatos sí hay, ¿eh? Bueno, desde hace bastante tiempo. No, sí, pero
Bueno, quiero decirte que hay... Otra cosa es hay... que lleguen y se... Y se, bueno, y se... Sí, pero yo, en esto es muy discutible, yo creo que hay algunas propuestas concretas sobre un tema, pero yo no veo que haya, que hayamos sido capaces desde amplios sectores de la población, es decir, dirigidos a amplios sectores de la población, de haber construido relatos alternativos ampliamente convincentes para amplios sectores de la población. Eso es lo que yo creo que no hemos conseguido, ¿no? Y quedan lagunas importantes, entre ellos en la economía, aunque conozco y trabajo con economistas ecológicos que llevan mucho tiempo trabajando y tienen mucho más. Pero quiero decir con eso que el cambio es mucho más complejo. El tiempo se ha convertido en un factor clave, importantísimo, y digamos, sí, como creo que por lo menos yo y muchos que estamos aquí apostamos por cambios democráticos, significa transformaciones de la subjetividad de mayorías sociales. Y eso es mucho más complicado de muchas de las cosas que estamos hablando aquí, mucho más complicado. Entonces, en fin, dicho y termino, entre lo posible y lo necesario, no hay manera de acercar lo posible a lo necesario. Y por ponerte un ejemplo, yo no creo que haya habido nadie que haya tenido la mala intención de decir que se hagan los planes insulares sin tomar en cuenta los fenómenos del litoral. No hay nadie, no es mala voluntad, no es que haya cuatro cabrones, dicho de alguna manera, no. Es decir, sencillamente, ni los que hemos venido a trabajar con nuestra mejor intención, sin ninguna vinculación con los poderes económicos. En el año 91 nos dábamos cuenta de que ese tema fundamental, hoy nos damos cuenta. Yo creo que, y termino, yo creo que las agendas reflejan la mejor voluntad de amplias mayorías y de muchos funcionarios y tal y tal. Lo que pasa es que se acepta la censura de no hacer el diagnóstico de por qué estamos donde estamos. Y cuando, no cualquiera, el CUE de Roma o la propia Universidad de Leeds, después de estos trabajos, dicen lo que es incompatible es conseguir esos objetivos sociales y ambientales con las mismas lógicas económicas sin tocarlas. Y ahí sí hay una cierta censura en Naciones Unidas, es decir, se puede hablar de casi todo menos de las lógicas económicas del sistema económico. Y por último y termino, yo lo que decía, que los que están deprimidos no son los que están en estas charletas, están deprimidos muchos de los que no están en estas charletas, creen que están en una situación espléndida, y se, bueno, en una situación deseable, con unos objetivos claros en su vida, de éxito, con una serie de digamos, de paradigmas. Y yo creo que no somos conscientes, y una de las posibilidades de cambiar es darnos cuenta que la situación de la persona no es tan idílica y tan deseable como nos quieren hacer creer. Uh-huh. Finito. Finito. Bueno, en relación con esto último que has dicho, ayer la última pregunta era, frente a estos problemas, ¿ser optimista es peligroso o necesario? Que es un poco... parece que lo has escrito tú. ¿Ser optimista es peligroso? O hace falta ser una cosa es ser optimista y otra cosa es engañarse, ¿no? Entonces, no, yo coincido. O sea, si no somos conscientes de cómo vivimos y de que estamos menos bien de lo que creemos. Claro, yo siempre digo que si uno se sale del camino diario de tu casa al trabajo, en el caso de que lo tengas, y te sales por otros lados, descubres muchas islas, muchos espacios y mucha ignorancia, ¿no? Y entonces tú dices, Dios mío, ¿cómo puede seguir viviendo alguna gente así? Mira, a esa pregunta decía Cristina, bueno, por simplificar y darlo muy corto, porque sé por mucho de eso que estás diciendo. Decía Cristina Arbona en la presentación de un libro que hacíamos en Madrid, decía, yo no soy ni pesimista ni optimista, soy activista. Por lo tanto, no nos quedemos en casa. Sí, pero luego apoyó la construcción del puerto de Granadilla. ¿Yo no? No, ella. Ah. Activista con el puerto de Granadilla, te puedo asegurar que fue, sí. Porque hablé con ella varias veces, además, vamos. No, es que las palabras, de nuevo, claro. Perdona, pero me lo has puesto muy... Bueno, yo reproduzco lo que decía Cristina, sí, y no tengo nada que ver con el puerto de Granadilla. Ya lo sé. Yo no tengo nada que ver. Lo sé. Bueno, no sé si tenemos tiempo, si hay alguna pregunta más, si alguien quiere comentar algo.
Y si no, pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Por ahí hay alguien que...? No. ¿No? Nada. Pequeño, bueno, quería hacer una pregunta, que es que tenemos que desacelerar el crecimiento económico para no acelerar el cambio climático. Bueno, tenemos que parar. Una solución es... Pero claro, es que también yo pongo en la mesa también, es decir, señores, les vamos a decir, por ejemplo, a China, que es el referente mundial, que también lo están padeciendo, de que ahora rebajen sus pretensiones también ecológicas a todo esto, no sé. Bueno. Yo creo que Fernando hablaba antes también del tema crecimiento, tal y como se entiende en economía, requiere desigualdad y violencia. Y muchas más cosas, peyorativas o desastres ambientales, daños, pérdida de ecosistemas. Es evidente que de esto vivimos nosotros, de esto hemos llegado nosotros hasta aquí, consciente o inconscientemente. Y entonces la cuestión es, si empezamos a entender que esto no es así, pues a nosotros nos tocaría decrecer o cambiar nuestros estilos de vida, por ejemplo, para que China busque el suyo, sin que sea la fábrica del planeta. Yo creo que el tema de la huella ecológica lo que oculta muchas veces es todas las condiciones de trabajo esclavo que hay detrás, sí, o de deterioro salvaje ambiental que hay detrás. Y entonces, eso pasa aquí al lado también, y lo saben ustedes, o con las fresas en Andalucía o con todas estas cosas, ¿no? Y entonces, en la medida que uno empieza, antes lo has expresado muy bien, me parece, a tomar conciencia de todo eso, pues podemos ir frenándonos en nuestra propia capacidad de consumir y convencer. A mí convencer me parece que es otro de los temas del lenguaje interesantes, ¿no? Convencer, conversar. Yo veía que mis estudiantes, cuando eran conscientes, cuando se conmovían. Ya podía estar yo ahí dándoles lecturas, miren, datos, tal y cual. Eso pasa y se escapa. Y de pronto les ponía un documental con alguna cosa y había gente que lloraba incluso. Sí, sí, porque ahí, claro, con los temas de violencia, del capitalismo violento, hay auténticas cosas que uno dice. Y había gente que se conmovía tanto que lloraba y me lo decían después, dice, ahora he entendido. Cuando he sentido, cuando he podido sentir, he sido capaz de entender. Y yo creo que esa es una de las grandes dificultades. Poder conmover, no asustar ni estos datos, como decía Stern, ¿no? Que nos va a costar no sé cuántos millones. Bueno, a mí, ya al nivel de saqueo que estamos, como si me dicen 10 veces más, me pierdo con los ceros. Claro, el tema no es ese, el tema no es una cuestión de ceros, es una cuestión de decir, entender dónde vivimos y cómo vivimos y qué implicaciones tiene nuestro estilo de vida. Y a partir de ahí, presionar, tomar decisiones personales y presionar en la medida que podemos, que no es nada fácil, como ya sabemos. O sea que... Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias.